Millones de pesos. Complejas, nada sencillas, que hay que articular y alinear no solamente los esfuerzos de la alcaldía con la S, sino también de la S con los contratistas. En el marco, además de recursos escasos para poder adelantar estos esfuerzos infraestructurales, uno de los logros más significativos es la implementación del programa ampliado de inmunización, el que superó la cobertura de vacunación por encima de la media nacional con un 98%. Una cifra, el Ministerio de Salud esperaba un total de 8.426 niños menores de un año y 8.523 mayores de un año vacunados. Sin embargo, superamos la meta de vacunación de 8.870 infantes con menos de un año y 8.900 con más de 12 meses. Otra implementación es la construcción del centro de acopio del programa ampliado de inmunización, obra que se construye en el marco de la modernización que lidera esta alcaldía para mejorar los servicios de salud en la ciudad. Con la construcción del centro PAI garantizaremos la vacunación del distrito y la optimización de las vacunas en los procesos de almacenamiento, uno de los temas más críticos, porque muchas veces parte de estos biológicos se perdían. Ya contamos con cuarto frío, lo que garantiza la cadena de frío de los biológicos y la efectividad de los mismos. Otras inversiones en salud por parte de esta administración es la adecuación de un espacio para la capacitación del personal de las unidades vacunadoras para prestar un mejor servicio. Esto va a estar también en el centro PAE. También se logró la modernización del centro regulador de urgencias CRUE a través de la implementación de un sistema de posicionamiento global para saber dónde están las ambulancias y poderlas distribuir de manera más eficiente, vigilando que estén prestando de forma adecuada un servicio y no estén en lo que tristemente se conoció aquí como el paseo de la muerte, llevando a los enfermos de un lugar a otro, sino encontrando los lugares donde hacer más efectiva la atención de urgencias. También hemos implementado una estrategia de intervención a través de las ferias de la equidad y la salud. A la fecha hemos hecho 200 ferias en las cuales el distrito ha atendido 141.000 personas a través de diferentes programas de sociales, focalizados por supuesto en población vulnerable, desplazados, víctimas, sintonizando a miles de personas, atendiendo a centenares de mujeres, controles de citología, vacunando, haciendo atención al adulto mayor. Las ferias de la equidad hacen parte de una estrategia de superación de pobreza impulsada por nuestro gobierno y obviamente tiene un énfasis y un enfoque especial orientado a la universalización de los servicios de salud, para que en esta medida, afiliando al régimen subsidiado a todos los usuarios, podamos dignificar sus condiciones de atención en los centros médicos. La modernización de la red pública hospitalaria ha sido una prioridad de este gobierno para defender el derecho a la vida por sobre todas las cosas. Aquí se están invirtiendo alrededor de 10.000 millones de pesos en La Paz, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y esta, por supuesto, Bastidas. Además, se lidera la construcción de la clínica en Ciudad de Equidad para entregarles a más de 20.000 ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad o desplazamiento servicios de salud adecuados. Este fue un proyecto, el de las 4.000 viviendas, gestionado en este periodo de gobierno y ejecutado precisamente en este periodo de gobierno. La clínica de Ciudad Equidad se está trabajando y se espera poder concluirla antes que el periodo de gobierno termine, o por lo menos entregarla en un avanzado estado de ejecución. Se ha logrado invertir con recursos del distrito y de la S 3.246 millones en la compra de equipos, instrumental médico y odontológico. Hemos velado por la protección en materia de salud de los niños, adolescentes, mujeres en edad fértil, embarazadas y adultos mayores,
ejecutando varios proyectos, entre los que se destaca la disminución de la tasa de mortalidad infantil en menores de niños de un año. A nuestra llegada al gobierno, la tasa de mortalidad en menores de un año fue de 16.13 por 1000 nacidos vivos, según la línea base del 2011. A corte del 31 de diciembre de esta fecha, tenemos una disminución de una tasa de 16 a 11.6 de 1000 nacidos vivos. La disminución del número de casos ha sido del 27.8, gracias al trabajo desplegado por la Secretaría de Salud. Se han evitado que mueran 41 niños menores de un año. Se ha logrado quebrar este indicador que venía en crecimiento. Para los ciudadanos vulnerables, para los pobres, siempre lo mejor. En este gobierno, los pobres han tenido y seguirán teniendo las más modernas infraestructuras hospitalarias, pero también de recreación, donde se pueden desarrollar hábitos de vida saludables, por ejemplo, como el parque que el día de ayer entregamos y los otros parques que esperamos entregar antes que el gobierno concluya. Estamos interviniendo 45, uno de ellos es el Parque de Bastidas. Todas las obras, señores, tienen un ritmo, una dinámica, pero esperamos poderlas entregar. Aquí en Bastidas, que es el epicentro de la Comuna 5, estamos haciendo inversiones que en un solo gobierno, esta comunidad que tanto ha sufrido por los rigores del invierno, que tanto ha sufrido por la precaria atención en el centro de salud, que tanto ha sufrido por el número limitado de cupos en el colegio, que tanto ha sufrido por tener espacios recreativos precarios y finalmente entonces poco atractivos para los niños, para los jóvenes que buscan entonces otro tipo de alternativa, está recibiendo como nunca en un solo periodo de gobierno la atención de nuestra administración para la superación de pobreza, con unas inversiones que son de carácter histórico, así algunos pretendan desconocerlas. Porque aquí en esta zona encontré el colector, que también implicaba una carga negativa en materia de salud, inconcluso, y nos pusimos en la tarea de terminarlo y de aplicar 4.700 millones de pesos para que pudieran hacerse 5 o 6 calles canales en los barrios del sector, después de instalar redes de acueducto y alcantarillado. Y estas calles canales luego fueron pavimentadas y permiten manejar adecuadamente las aguas de lluvia que venían afectando la calidad de vida de los ciudadanos de esta comuna. Por supuesto que es un proyecto que venía prácticamente del 2004 ejecutándose, y fue que fue en este gobierno que se pudo concluir esta última etapa. Pero además todas esas otras inversiones que ya he mencionado, sin duda alguna, redundan en mayor calidad de vida y mejor atención a la población en materia de salud. Le hemos llamado la atención a los contratistas del colegio, de los parques, y aún por eso fue que hoy fijamos una fecha límite inamovible para la entrega del centro de salud, que sé que hay unas áreas todavía para terminar de habilitarlas en un 7-8% en la ejecución del proyecto, en el que por supuesto el contratista tiene la responsabilidad, pero le pusimos una fecha límite porque teníamos que entregar este centro de salud como el primero de una red de centros de salud que estamos interviniendo, y como nunca en un solo gobierno se están modernizando para dignificarles las condiciones de prestación de este servicio tan fundamental para todos, el de la salud y el de las ofertas también de programas de salud pública. El centro de salud de Bastidas se hizo una inversión de 1.683 millones, un área de 2.694, o sea, casi 3.000 metros cuadrados, distribuido en área tanto de construcción como urbanística, con acceso a parqueadero para carros particulares. La construcción anterior era de 704 metros. Vamos mirando la diferencia. Con la apertura de este nuevo centro de salud, seguimos cumpliendo con los compromisos estimulados a nuestro plan de desarrollo, beneficiando a miles de samarios con servicios de salud óptimos. En el nuevo centro de salud de Bastidas se espera atender en los próximos tiempos más de 100.000 personas de estrato 1, 2 y 3.
el nuevo centro de salud contará con una infraestructura hospitalaria moderna, acorde con requerimientos normativos del Ministerio de Salud. La oferta de servicios permitirá la atención en medicina general, promoción y prevención y odontología. La ampliación del horario pasando de 8 horas diarias a 12 horas diarias, lo que permitirá una mayor cobertura. Vamos a tener un mejoramiento en las horas de atención y consulta externa, en promoción y prevención, y en los servicios de las unidades odontológicas. Este centro de salud va a tener una sala de parto, una sala de recién nacido, laboratorio clínico, sala ERA, sala de rehidratación oral, lavado de pacientes, área de esterilización, vestiario, descanso de personal, sala de rayos X odontológicas, baños para discapacitados, dos consultorios de urgencia, sala de reanimación, sala de procedimientos y curaciones, sala de trauma, estación de enfermería, sala de observación de adultos, sala de observación pediátrica, sala de trabajo de parto, sala de espera, consultorio de triaje, facturación, admisiones, recepción, urgencias, y en consulta externa, consultorio de medicina general 4, de promoción y prevención 1, de consultorio odontológico general 1, de enfermería 1, toma de muestras de citología 1 y de vacunación 1. Vamos a aumentar el número de personal en el área de medicina general, de enfermería, de laboratorios, del personal de oficios varios. Se ha hecho una compra en equipos de 353 millones de pesos, cumpliendo con los requisitos de normativa o de las normativas para prestar un mejor servicio de salud. Sabemos, por supuesto, que hay muchas cosas que seguir ajustando, pero lo que podemos decir con satisfacción es que con este esfuerzo de la ESE, y agradezco el trabajo que en este último tiempo ha puesto el gerente Benjamín Guardo para que las cosas puedan entregarse en tu tiempo, y el secretario Larry Laza, y con ellos, al reconocerle su trabajo, los comprometo a seguir trabajando duro para que antes que termine el gobierno entreguemos el Centro de Salud de La Paz, de María Eugenia, de Taganga, y dejemos ubicados adecuadamente en nueva casa al Centro de Salud de Gaira, que va a ser demolido por la intervención de Ruta del Sol, y ya con el predio que se compró, avancemos en iniciar la primera etapa constructiva, porque le estamos destinando los recursos de la venta de todos los predios que ha hecho el distrito a la Ruta del Sol, más unos 1,000 millones de pesos de unos recursos especiales de regalía, 1.700 millones de pesos para que Gaira también tenga un centro de salud moderno como lo merece. Y hemos dejado diseñado para el próximo gobierno una clínica, la primera clínica materno-pediátrica. Nos propusimos ejecutarla en el nuestro, pero definitivamente los recursos han sido también distribuidos en distintos programas, y particularmente la construcción de estos centros. Por tanto, este proyecto, que es un proyecto de cerca de 14 mil millones de pesos y de 60 camas, que sería la clínica más grande que tendría la red pública hospitalaria de carácter distrital para el sur de la ciudad, está listo y se está tramitando, entre otras, después de todos los estudios de red que nos correspondió actualizar en nuestro caso para que nos autorizaran la construcción de esta clínica. Y eso, qué bueno que es comentarlo en público, para que el próximo gobierno inmediatamente asuma funciones, continúe esta ruta que le hemos dejado para la modernización de la red pública hospitalaria, quien quiera que sea, pero ya le queda un proyecto en materia de infraestructura de salud, como les queda proyecto en materia de infraestructura recreativa, lo que este gobierno no encontró. Y ahí se invierte tiempo y recursos en diseñar, se invierte energía en buscar planificar, en buscar las autorizaciones, etcétera. Hemos dispuesto también más de 3 mil millones de pesos para dotar adecuadamente todos los centros de salud de la ciudad, e igualmente 1.600 millones de pesos para concluir la clínica de Ciudad Equidad con un énfasis de carácter pediátrico.
aquí también honramos la palabra y la hemos venido cumpliendo. Nuestro propósito supremo, buscar que los samarios tengan mayores niveles de equidad, de bienestar, en últimas, de felicidad. De la misma manera como lo concebía la escritora francesa François Sagan, la felicidad, decía, consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y en despertar sin angustia. Espero que la comunidad de Bastidas y la comunidad de la Comuna 5 sepa valorar este esfuerzo que se ha hecho de reservar recursos públicos de lo que antes se dilapidaba, de cuidarnos para hacer inversión en infraestructura, en equipos que mejore la calidad de sus servicios de salud, que mejore la calidad de vida. Aquí, señores, hay una evidencia concreta que seguirán llegando más antes que llegue el 31 de diciembre de por qué en Bastida, en la Comuna 5 y en Santa Marta está cambiando, estamos cambiando. Muchas gracias. Que disfruten este espacio público para el bienestar colectivo y para la salud comunitaria.